Bienvenidos, Sergatletas, a un nuevo vídeo de entrenamiento con Remo Indoor. En el vídeo de hoy os traigo la mejor máquina de Remo Indoor. ¿Quieres saber cómo escoger la máquina de Remo Indoor correcta? Pues quédate que comenzamos. ¿Cuántas máquinas de Remo conoces? Si estás pensando en adquirir una, porque ya lo has probado en el gimnasio, o has visto alguno de mis vídeos o lo que sea, y dices, bueno, pues me voy a animar a comprarme una. ¿Cuántas marcas te suenan? Porque además, a la hora de comprar una máquina, vas a tener que decidirte por dos tipos de maquinaria. Por un lado, la maquinaria profesional, y por otro lado, la maquinaria de home fitness. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál escojo? Vale, pensemos, marcas de máquinas. Pues si hablamos de las profesionales, tenemos Concept 2, tenemos Water Rower y máquinas de ese estilo. Y máquinas de home fitness no profesionales, he hablado de las de la de Lidl, existen también las de la marca Cecotec, además de aquí de Valencia también. Y luego están todas las copias chinas, las que llamo yo las Concept 1 y medio, porque no llegan a 2, que son muy, muy parecidas a la máquina original, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mejor? Vamos a ver, al final lo primero que tienes que tener en cuenta cuando vas a adquirir una máquina, un equipamiento deportivo, es qué uso le vas a dar, qué nivel tienes y qué presupuesto tienes. Son esas tres variables son las que tienes que tener en cuenta a la hora de escoger la máquina. Porque no voy a contar con que hayas meditado ya sobre el espacio que requiere, porque fíjate que esta máquina, aquí ya necesito unos 60, unos 70 para poder tumbarla. Entiendo que eso ya lo tienes más que calculado. Por lo tanto, para una persona que está desentrenada, es decir, que hace mucho tiempo que no entrena, que tampoco no sabe el nivel de compromiso que va a tener con la actividad y tiene un bajo presupuesto, vámonos por una de home fitness. Si ya eres una persona que tiene nivel, que está en buena forma física y que está deseando pues o competir, prepararse para competir o entrenar con aplicaciones de terceros porque así ve que se va a motivar y que además cuenta con un presupuesto, en muchos casos, la gran mayoría de los casos, por encima de los 1000 euros, te tienes que ir a por una de profesional, ¿vale? Son este tipo de máquinas, son máquinas que están muy cercanas de los 1000 euros, incluso en máquinas de segunda mano, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de unas y de otras? Yo al final, para el vídeo de hoy, os voy a traer las ventajas que tiene, o los beneficios que tiene, o las características que tienen los remos de home fitness, ¿vale? El vídeo lo voy a grabar con una máquina profesional, pero ahora veréis por qué. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tienen las máquinas de home fitness? Evidentemente es el precio. Son mucho más económicas que una máquina profesional. Y por otro lado, actualmente lo bueno que tienen también las máquinas, incluso por ejemplo las máquinas de resistencia por aire, es que estéticamente y mecánicamente son exactamente iguales que las profesionales. Es decir, si cogéis una copia de estas chinas, una máquina de estas que llamo yo Concept 1 y medio, son prácticamente iguales que las de Concept. O si cogéis un remo de madera de agua y cogéis uno de Water Rower, son prácticamente iguales. Pero, ¿qué desventaja tienen? La primera es que son menos fiables y menos duraderas. Claro, al final, si una máquina cuesta 1.400 euros y la otra 400, esos 1.000 euros de diferencia se tienen que notar en algún sitio y no va a ser solo la calidad de la pintura. Evidentemente, los materiales no van a ser los mismos. ¿Vale? Luego, generalmente yo por lo que me estoy encontrando, tanto en los vídeos de la máquina de remo, de Lidl, como otras marcas, el servicio postventa o no existe o es bastante deficitario. ¿Vale? Pero porque ellos ya cuentan con que son máquinas muy económicas y que van a tener una vida útil X y que en el momento que pases esa vida útil ya se habrá pasado la garantía y ya no se hacen cargo de nada. ¿Vale? Y en tercer lugar, y para mí el más importante, es que o no llevan monitor o es un monitor excesivamente simple, ¿vale? Entonces, ¿eso quiere decir que porque llevan un monitor muy simple o no llevan monitor ya no valen para nada? No, ya os he dicho en más de un vídeo que lo importante no es la máquina que tienes, sino lo que eres capaz de hacer con ella.
He conocido a ciclistas que entrenan muy bien y han entrenado durante mucho tiempo y muy intenso con bicicletas de ciclo indoor o rodillos que no ofrecen ningún tipo de información de nada, y gente que tiene máquinas en su casa súper precisas, súper caras, y que si no las utilizas, pues da igual. Tú puedes ir y comprarte un Skill Row de Technogym que te cueste 4.000 euros, dejarlo en el comedor, y por comprarte la máquina no te vas a poner en forma. O te sientas y la usas, o no hay tu tía. Entonces, ¿cuál es la mejor máquina? La que utilices. Si te vas a comprar una máquina de 200 euros y la vas a reventar a remar, perfecto. Te vas a comprar una máquina de 2.000 euros y la vas a reventar a remar, perfecto. Otra vez, depende de tu objetivo, depende de tu nivel y depende de tu presupuesto. Por tanto, la mejor máquina será la que se ajuste a esos tres parámetros. Entonces, si tengamos una máquina, y por eso os he traído esta tiene es un modelo C de Concept que lleva un monitor PM2 que ni siquiera funciona. Eso quiere, y la tengo en mi casa, ¿quiere decir que como ya no tengo monitor ya no la puedo utilizar? Pues no. Lo que quiere decir es que hay que adaptar ciertas cosas para poder seguir utilizándola bien. Entonces, ¿qué cosas son esas? Os recuerdo que hay tres maneras de controlar la intensidad. Ya tenemos un vídeo en el que hablo sobre esto. Si no lo habéis visto, vistacillo por aquí arriba. ¿Vale? Pero los tres métodos básicos para el control de la intensidad, o bien utilizo el monitor, claro, si mi remo no tiene, ese no me vale. La frecuencia cardíaca, que por lo tanto tengo que comprarme o una banda. La solución más económica es comprarte una banda de pulsómetro con Bluetooth Smart, que se conectan con prácticamente todos los dispositivos móviles que hay ahora mismo en el mercado, tanto smartphones como tablets, incluso como Chromebooks, ¿vale? Y te puede costar 25, 30, no sé, con el tema de la inflación puede haber subido 40, 45, eso siempre y cuando no te quieras comprar un reloj, ¿vale? Pero simplemente con la banda del pulsómetro y una aplicación que en muchos casos es gratuita, se puede utilizar y es un medidor de la frecuencia cardíaca y de la intensidad muy bueno. Y luego tienes el tercero, que es la escala de esfuerzo percibido. Pero esta manera de controlar la intensidad no es válida si no se utiliza simultáneamente con el pulsómetro. Es decir, hay que entrenar, hay que practicar primero con un pulsómetro para comprobar que realmente cuando tú dices que sientes el esfuerzo como un 8, la frecuencia cardíaca coincide con el 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. Si me dices que vale un 8 y vas al 50% de tu frecuencia cardíaca, es porque no tienes muy controlado todavía cómo percibir ese esfuerzo, ¿vale? Y luego, además, existen dos maneras de modificar la intensidad en el remo indoor. La más obvia es modificando la resistencia. Si yo abro el ventilador, lo pongo en la posición 10, lo que hago es que permito que entre mucho aire al tambor y me cuesta más remar. En un remo de resistencia magnética, lo mismo, yo le aprieto la rueda y lo que hace es que va a costarme más girar la rueda que lleva dentro. Y en uno de agua, pues bueno, tendría que llenar más el depósito o vaciarlo en caso de que quiera menos resistencia, ¿vale? Pero esa, sobre ser muy obvia, os recuerdo que eso no tiene impacto a la hora de sacar más o menos potencia. Tenemos un vídeo en el que os explico el tema, en este caso, del drag factor, el factor de arrastre. Si no lo habéis visto, echadle un vistacillo por aquí arriba, ¿vale? Entonces, si no vamos a modificar la cantidad de aire que entra en el tambor, ¿qué es la otra cosa que puedo modificar? La frecuencia de palada. Y además os recuerdo que la frecuencia de palada tiene una relación directa con la intensidad. Es decir, remar muy rápido es mucho más duro que remar despacio. Ahora, un inciso. Yo puedo estar, si soy un principiante, puedo estar en un remo remando muy rápido, que me cueste mucho y no sacar tanta potencia como el remero que tengo al lado, que está mucho más en forma y que tiene mejor técnica que yo y con menos frecuencia de paladas es capaz de sacar más potencia y por lo tanto hacer más metros en la unidad de tiempo que yo. Entonces, que yo vaya más rápido no quiere decir que vaya a avanzar más metros. Por lo tanto, ir a 40 remadas por minuto no implica que vayas a hacer más kilómetros que si lo haces a 20. Lo que quiere decir es que te va a costar más, porque el tiempo de descanso que tengo entre remada y remada es menor, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos controlar esto si mi monitor o bien no me lo marca? Porque hay monitores de remo que marcan calorías, tiempo y alguno que te calcula la distancia, pero no te dice el número de remadas por minuto. Pues si no lo tengo, ¿cómo lo hago? Bueno, pues si surfeas por el canal, ya tenemos un vídeo en el que hablo de una aplicación que se llama Metronome, que es una aplicación para iOS, para usuarios de Apple,
Y lo que hace es que nos dice, le puedo poner el número de paladas por minuto que quiero dar y el ratio, ¿vale? Es decir, yo puedo dar 25 paladas por minuto empujándolo en dos tiempos y volviendo en dos tiempos, o empujando en un tiempo y volviendo en tres. Si habéis visto alguno de nuestros vídeos con música, que si no los habéis visto, os recomiendo que le echéis un vistacillo. Aquí arriba tenéis una playlist completa con todos los vídeos que tenemos usando música, como si fuera spinning. Entonces hay muchas veces que os digo 1-3. 1-3 lo que significa es que utilizo un tiempo para empujar y tres para recuperar. Claro, cuanto mayor es la recuperación, quiere decir que estoy remando a menor frecuencia y por tanto descanso más. Si lo hago en 2-2, si voy en dos tiempos y vuelvo en dos tiempos, descanso menos, pero también el empuje es más lento. Y si digo 1-1, quiere decir que voy y vuelvo al mismo ritmo, ¿vale? Entonces, yo puedo ir a 30 paradas por minuto y ir en un tiempo y volver en tres, o ir en dos tiempos y volver en dos. Entonces, todo eso son cosas con las que podemos ir jugando sin complicarnos, sin tener que estar tocando el tambor, sin tener que hacer cosas raras, ¿vale? Entonces, para eso ya os he dicho que hay una aplicación para iOS, pero hoy os traigo una aplicación para los usuarios de Android. Y en este caso se llama la Stroke Rate App, o aplicación de número de paladas. Entonces, además esta está... tiene sus cosas buenas y sus cosas malas comparadas con Metronome, porque esta lo único que hace es que nos da pitidos con el número de paladas al que voy a ir. Es decir, cuando yo suene el pitido, quiere decir que debo de haber terminado la remada y debo volver para comenzar la siguiente y otra vez. Entonces coincido mi remada con el pitido pip, pip, que eso también lo hace Metronome. Lo que pasa es que lo bueno que tiene esta es que me permite preconfigurar por adelantado el número de paladas, distancia o tiempo que quiero hacer o que quiero ir a diferentes ritmos. Es decir, yo hoy, en el ejemplo que os voy a poner hoy, le voy a decir que hacer 10 remadas a 15 paladas por minuto, 15 a 20, 20 a 25 y 15 a 30. Entonces, todo eso ya va por adelantado, ¿vale? Pero no lo cuento, lo hago. ¿Te interesa? Venga, ponte la ropa de deporte, da igual la máquina que tengas, me da igual que sea una máquina profesional que una de home fitness, lo único que vamos a hacer es ajustar las pedalinas, pondré el monitor para que lo veáis y a partir de ahí a jugar. Vamos a ello. Venga, perfecto, pues me he puesto aquí el ordenador para que lo veáis, ¿vale? Abro la aplicación y lo que voy a hacer es que voy a decir, cuando se abre tiene solo tres menús. Para que le pongas tú directamente la velocidad a la que quieres que te marque los beats o la frecuencia de remadas, pero eso cada vez que la tengo que cambiar tendría que venir y modificarla. Entonces yo lo que he hecho es que tiene una opción de workouts y ya he creado uno que se llama sin monitor, que lo tenemos aquí debajo, ¿vale? Entonces si quisiera crear uno nuevo me vengo aquí a los tres puntitos, le doy y ya create workout, ¿vale? Entonces en este caso voy a darle a sin monitor. Entonces, me deja 3 segundos y a partir de ahí va a empezar con toda la secuencia. De hecho, a ver si le doy... ¿Me dejas verlo? Sin mirar. Sin monitor, vamos a hacer 10 remadas, luego 15, 20, 15 y 10, a 15 remadas por minuto, 20, 25, 30 y 35. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer eso. Ya llevo la ropa de deporte. Entonces, vamos a empezar con la sesión. Entonces, yo le doy y me deja 3 segundos, ¿eh? Mirad. 3, 2, 1, empezamos a 15 remadas por minuto. Clac. La segunda de 10. Tercera de 10. Cuarta de 10. ¿Ves? Va muy despacio. Pero son 15 paradas por minuto. Es decir, una parada cada 4 o 5 segundos. Y 10. Pasamos a 20, ¿vale? Fácil. Thank you.
última. 25. Dos más, la última. Pasamos a 30. Mira, vale, son unos pocos minutos y solo era de prueba, vale, hemos hecho una pirámide ascendente. Hemos empezado en 15 remadas por minuto y acabado en 35. Si tu monitor no tiene para medir eso, es ideal. Es ideal, intuitiva, sencilla de utilizar. Y si en lugar de ponerlo por paradas, lo pones por minutos, pues puedes hacerte un entrenamiento. Pues 5 minutos a 20 paradas. 5 minutos a 25. 5 minutos a 30 y 5 minutos a 15, ya lo tienes. Si eso siempre y cuando tu monitor no te marque la frecuencia de paradas, porque claro, es complicado. Por eso, ¿cuál es la mejor máquina? No es la máquina en sí, es lo que, como os acabo de enseñar, lo que eres capaz de hacer con ella. Si te ha parecido interesante, dale like, comparte. Dale al botoncito de Super Thanks para ayudarnos a seguir creciendo el canal. Y si tienes cualquier duda a la hora de qué máquina me compro, Frank, ¿qué opinas de esta máquina? ¿Qué opinas de la otra? ¿Cómo puedo perder peso utilizando el remo? ¿Cómo puedo aumentar masa muscular? ¿Cómo aumento mi capacidad aeróbica? ¿Cómo aumento la potencia? ¿Cómo? Lo que sea, estoy abierto y sabéis que siempre contesto a todos los comentarios. Además, tenemos un grupo privado en Facebook de Remo Indoor en español, al que os invito. Podéis seguirnos en TikTok, podéis seguirnos en Instagram, podéis seguirnos en Reddit, podéis seguirnos en multitud de canales que los vais a tener todos en los comentarios. Hasta la próxima, Cacetas. Jolín. 7-8 minutos, pero no veas.